Este lunes 17 de octubre, su cita es en TV Sur Canal 14 desde las 5 de la tarde. El programa Tras las Huellas de la Historia le trae un relato de un hombre entregado al cantón de Pérez Celedón. Ambientalista, administrador del mercado, funcionario municipal, escritor, un relato que no se puede perder. Fernando León Ríos es el invitado de esta semana. Recordando pasajes de su vida, desde su nacimiento muy lejos de una maternidad. No había maternidad, no había hospital, pero sí un galerón y un trapiche, y ahí nació el 21 de noviembre, a la 1:30 de la tarde del martes, 21 de noviembre de 1933, este que le habla. Sus confesiones. Sí, pero mal portado hasta decir basta. A la escuela llegué y hice torerías, porque era el terror. Ajá. De las bolsas de bizcocho. Ajá. Del pan que llevaban o de las cajetas, porque yo las perseguía como persigue el ratón al queso. Sus anécdotas en su paso por las aulas. Nunca me puse un par de zapatos para ir a la escuela, ni tampoco pude ir con un uniforme. Los compañeros de la escuela me regalaban las hojitas. Y el azúcar y el arroz que venía en bolsas de papel corriente, mi mamá las planchaba para que ahí pudiera escribir. Su faceta de escritor y su último libro. La vida de un chiquillo. La vida de un chiquillo. Tomando como ejemplo mi situación. Ajá. En segundo lugar está cómo llegó la electricidad a Pérez Celedón. El tercer, la otra historia es cómo se desarrolló la artesanía en 1972. Y la última parte es... ¿Por qué nace el programa Sembrando Agua? Esos tres, ahí están las tres notas, ¿verdad? Viene una cantidad de versos que se me atravesaron ahí, de camino, palabras que se cruzaron, y las fui acomodando unas con otras. Y por supuesto, habla del futuro. Dios ha de poner en mis manos las necesidades que Él quiere, en las que yo participe, y yo como hijo suyo presto estoy a hacerle caso a su mandato. Y todo esto... lo hacemos a través de la meditación, de la metafísica y estar muy atentos a lo que los amigos de uno piden, exigen o creen. Un amigo me dijo que quería que hiciéramos una historia sobre todos los personajes de Pérez Celedón, algunos con fotografías, otros con relatos. No sé si lo podré complacer. Yo no soy historiador, hay partes que no tengo dinero para poderme conducir. Pero mientras tenga vida, tengo espíritu, porque yo no quiero meterme en los asilos, en los grupos de ancianos, yo no estoy viejo. Lunes 17 a las 5 de la tarde, viernes 21 de octubre, la repetición a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, Fernando León Ríos, su relato, su vida, sus funciones, su amado cantón, por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia.